Porque lo que es verdad es lo que Dios dice. Esto puede ser una realidad que la verdad de Dios puede afectar. En un momento escuché la voz del Espíritu Santo y eso inspiró esta enseñanza hoy para ustedes. O sea, viene fresca. Que me decía, por eso es que tú puedes ver las cosas con la óptica de Satanás o con la óptica de Dios. Uno decide, según tu comunión con Dios. Y mientras estaba viendo y oyendo la óptica de Satanás, Dios me habló y me dijo: mira todo eso, donde abundó el pecado, sobreabundó mi gracia. No solamente me dijo Dios eso, me dijo Dios: ¿tú sabes lo que decían de mí? Me habló mi Señor Jesús, me decía: decían de mí, de Nazaret podrá salir algo bueno. Y me dijo Jesús: yo salí del barrio más burgal de Jerusalén, de donde se decía que no se podía salir algo bueno, de ahí salió el que dividió la historia del mundo en antes y en después de Cristo, tu Salvador. Y me dijo Dios: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Oh, Valencia, Venezuela, gloria a Dios. Vamos a ver la gloria de Dios, porque donde abundó el pecado va a sobreabundar la gracia de Dios. Oh, gracias, Jesús. Yo creo lo que Dios dice, yo creo a su verdad. Yo no niego una realidad. Yo no soy metafísico ni creo en la metafísica. Yo no creo que porque yo diga algo, si no lo creo, va a suceder. Yo creo, gloria a Dios, lo que Dios ha dicho. Y que si yo creo lo que Dios ha dicho, eso va a ser cambiado. Oh, gracias, Jesús. Una corta enseñanza en esta preciosa noche. Los llamados de Dios. Diga: los llamados de Dios. Dios está llamando una clase de gente. Dios está llamando una clase de país. Dios está llamando una clase de iglesia. Dios está llamando una clase de gente que no es del común o de lo que pensamos que es. Satanás ha planeado por años destruir familias en esta iglesia, matrimonios en esta iglesia, destruir nuestra nación. Pero Dios tiene un plan, gloria a Dios, que es más grande que lo que Satanás está haciendo. Cuando Satanás pensó que había culminado su gran obra maestra, crucificar al Hijo de Dios, lo maté y me lo arrastré al infierno, lo que hizo fue cometer el error de su vida, porque Jesús le vació el infierno donde él mismo lo mandó. Oh, gracias, Jesús, por tu don inefable. Así que no creas que Satanás está ganando en Venezuela. No, gloria a Dios. Dios tiene un plan. Mientras Satanás cree que está ganando, Dios le está metiendo un tremendo gol. Gloria a Dios. Prepárate para un gran avivamiento. Hay un gran mito en la iglesia cristiana. Y ese mito está profundamente ligado a esta tendencia humana de mirar lo que tenemos por delante. Y ese mito es que creemos muchas veces que cuando Dios va a escoger a alguien, cuando Dios va a llamar a alguien, cuando Dios va a llamar a algún creyente al servicio o a lo que sea que Dios quiera hacer con esa persona, pensamos que Dios mira desde el cielo un grupo de hermanos en la tierra, y Dios de ese grupo de hermanos mira y escoge al más preparado, escoge al más perfecto, escoge al que es más espiritual y más sabio. Nada más absurdo que es su iglesia. Y no solamente absurdo, sino en contra de la palabra. Porque Dios no llama preparados, Dios prepara a los llamados. Dios no llama preparados, porque el llamado que Dios le hace a una nación, que Dios le hace a un cristiano, no estoy llamando al pastorado, estoy llamando al llamado que Dios te haga. Hay gente que Dios está llamando a que deje pecado, y eso es un llamado. El llamado que Dios te hace es
por gracia. ¿Qué quiero decir que es por gracia? Que nunca mereceremos el llamado o el título. Nunca lo mereceremos si no fuera gracia. El que entiende que el llamado es por gracia vive agradecido. Cuando se nos revela que el llamado de Dios es por gracia, entonces se traslada, escúcheme bien iglesia, se traslada el protagonismo del hombre a Dios. Y el hombre no es protagonista porque no estoy llamado por causa de mis capacidades. He sido llamado por la gracia de Dios. Entonces el protagonista ya dejo de ser yo para serlo Dios. Por eso el llamado de Dios es por gracia, entiéndelo, por gracia. Dios no te llama porque eres el mejor, Dios no te llama porque estás bien preparado, Dios no te llama, gloria a Dios, porque eres el más sabio, Dios te llama porque te ama y te escogió y a Él quiere hacerlo así y es por su gracia y su don inefable. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza en el monte Oreb, lo primero, escúcheme bien, que hizo Moisés y ponga atención, fue protestarle a Dios. Oiga bien, protestarle a Dios de su incapacidad para hablar, de sus limitaciones y sus defectos. Tengo defectos, Señor. ¿Por qué yo? Yo tengo limitaciones y fronteras. Yo no soy la persona más ideal para ese cargo. Dice la palabra en Éxodo 3:3 en adelante, léalo luego en casa. Dice la palabra que Dios se enojó. Ok, escúcheme bien. Dios no se alegró y dijo: oh, qué humilde es mi hijo Moisés. Mira cómo reconoce sus debilidades. Mira cómo reconoce que es un tartamudo. Porque lo que Moisés estaba diciendo no era humildad, era una falsa humildad. Realmente lo que había en Moisés era el devastador pecado del orgullo. ¿Sabes? Dios, lo que Moisés le estaba diciendo a Dios era: realmente, Señor, yo no puedo ser usado por ti porque mis debilidades y mis limitaciones son más grandes que tú. Eso es lo que Moisés le estaba diciendo a Dios cuando le protestó y le dijo que él no podía. Le estaba diciendo a Dios: esta tartamudez es más grande que tú. Mis debilidades, mi falta de preparación es más grande que tú. Por eso Dios se enojó. Muchas veces pensamos que la mayor excusa, la mejor excusa que tenemos para Dios cuando nos llama es decirle a Dios: yo tengo este pecadillo, yo tengo esta debilidad, yo tengo este problema, yo tengo esto. Pensamos que eso va a producir en Dios: ay, pobrecito, qué humilde. No, eso produce enojo en Dios. Deja de estar diciéndole a Dios tus debilidades. Dile a tu debilidad lo grande que es tu Dios. Oh, gloria a Dios. Dios no necesita que tú le digas tu debilidad. Dios la conoce y la conoce muy bien. Dios no necesita que le pongas tu problema, tu excusa, como tu apellido, como que tú no tienes la educación suficiente, no tengo la suficiente espiritualidad, no puedo hacerlo, Señor. No puedo dejar este pecado que tú me estás pidiendo que deje. No puedo dejar esta cosa que tú me estás pidiendo, Señor. No pongas tus limitaciones como excusas a Dios. Cuando Dios llama, Dios te imparte. Dios es más grande que tu limitación. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu debilidad. Dios es más grande que ese gigante que tienes al frente. Dios es más grande. Cuando Dios te llama es porque te está dando la capacidad de vencer ese gigante. Cuando Dios te llama es porque ve en ti, gloria a Dios, la gracia de Él.